¿Por qué alguien como tú o como yo invertiría dinero en llevar de nuevo a la gran pantalla otra película sobre la vida de Jesucristo? La primera vez que lo hicieron fue con una película muda de 30 minutos, rodada en 1902. Desde entonces han hecho cientos de películas, desde colosales de Hollywood como La historia más grande jamás contada, hasta La pasión de Mel Gibson. Por eso nos preguntamos qué tiene de nuevo el Jesús de la serie The Chosen. Por si no ha oído hablar de ella, The Chosen es una serie sobre la vida de Jesús contada a través de los ojos de quienes lo conocieron. Los productores la describen como la primera serie creada fuera del sistema de Hollywood. Significa que se lanzó tras recaudar en internet más de 10 millones de dólares. Personas corrientes, como tú y como yo, pensaron que el proyecto era tan apasionante que invirtieron en él. De hecho, ya es la serie con mayor financiación colectiva de todos los tiempos. La primera temporada se emitió en 2019 y la han visto unos 150 millones de personas. Su creador y director se llama Dallas Jenkins. Dice que el principal secreto de su éxito radica en que los personajes fuertes son individuos con los que cualquiera puede identificarse. Pienso que si puedes ver a Jesús a través de los ojos de quienes le conocieron, te puede cambiar e impactar tanto como impactó a ellos. Por eso, quienes ven la serie dicen, me identifico con María Magdalena, o me identifico con Simón Pedro, o con Nicodemo. Puedo identificarme con sus preguntas y sus luchas y sus pecados. Luego, con suerte, se identificaron con la solución y la respuesta a sus preguntas. Dallas Jenkins y el actor que interpreta a Jesús en esta serie visitaron en agosto el Vaticano y se reunieron con el Papa. El modo como Jonathan Rumi interpreta a Jesús es otra clave para entender el éxito de The Chosen. Este Jesús es alguien a quien te gustaría conocer. Una persona cercana, con los pies en la tierra y con gran sentido del humor. Incluso se burla del leproso después de curarlo milagrosamente y darle una túnica nueva. Green is definitely your color. Not too shabby. Es una serie que nace fuera del sistema de Hollywood, pero que también apuesta por el máximo de calidad y entretenimiento. Cada escena ofrece una perspectiva original, incluso a episodios bíblicos conocidos de sobra, como la vocación de San Mateo. Después de ver esta escena, empiezas a entender por qué un recaudador de impuestos lo dejaría todo y seguiría a un carismático predicador callejero llamado Jesús. Matthew, son of Alpheus. Yes. Follow me. Me? Yes, you. Whoa, whoa, whoa. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy has done? Do you even know him? Yes. Por supuesto, tiene mucho peso el guión. Es muy difícil volver a contar la mayor historia jamás contada. Pero The Chosen funciona porque los guionistas utilizan historias de fondo para dar contexto. Para añadir drama a la pesca milagrosa, el guión sugiere que Pedro está en deuda. Por eso está tan desesperado tras una noche de pesca fallida. Es una pequeña licencia poética que añade credibilidad a toda la escena. Teacher, we've been doing this all night. Nothing. All right. That's your word. Para el creador y director de The Chosen, Dallas Jenkins, el contexto y la credibilidad
hacen que sea tan atractivo para públicos de todo el mundo. Our number one question every time. La pregunta número uno que sale cada vez que hacemos algo que no aparece en la Biblia es plausible? ¿Podría haber sucedido histórica o culturalmente, sabiendo lo que sabemos de los seres humanos? En muchas representaciones anteriores no parecen seres humanos, parecen cuadros, son muy formales. Con un total de 7 temporadas previstas, los productores esperan llegar a más de 1.000 millones de espectadores en todo el mundo. Y puede que consigan ese objetivo porque The Chosen es una historia que parece jamás contada. Y os hago un spoiler, en esta serie Jesús incluso baila.